¿cómo están en sus casas? Buenas noches también a ustedes que nos sintonizan todas las noches por las pantallas de Vía X. Musicatito, Robertico, gusto saludarlos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Impecable, todo bien. Se vino el programazo hoy día, ¿no? ¿Mejor posible? ¿Mejor? Imposible. Imposible. Y además se viene un programazo en esta jornada de día, martes 9 de abril, junto a los muchachos, con un programa muy musical. El invitado que viene a continuación, la verdad es que es un placer poder presentarlo. Desde hace décadas, este hombre ha estado en el inconsciente colectivo de este humilde y pequeño país. Sí, desde hace décadas nos pide que lo amen. Y sin lugar a dudas, esperamos que su presencia hoy sea un golpe de suerte para este programa. 40 años de trayectoria, probablemente el mejor cantante de este país, probablemente uno de los mejores animadores de este país. Sí, uno de los grandes crooners latinos que hoy nos representa en Miami, que va a cantar muy pronto en todo Chile con un nuevo disco, una nueva producción. Saludamos a quien tengo el placer y el privilegio de contar como uno de mis grandes amigos, el señor Luis Jara. Qué presentación más linda. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, muy contento. Saludo a la familia de Zona Latina y muy contento por el reconocimiento que estás teniendo. Y que nada, súper merecido. Buenas noches, gracias, chiquillo. Amigo. Buenas noches. Sí. Contento de estar aquí. A la gente de VIX también la queremos mucho. ¿Tú sabes que esta es VIX? Sí, pero ¿qué dije yo? Zona Latina. Saluda a los amigos de Zona Latina. Voy a echar de nuevo, man. No puede ser. Preséntame uno, ya. No. Dale, dilo, dale. Señoras y señores, con ustedes, esta noche, el único grande y de verdad, Don Luis Jara. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Eduardo? Amigo mío, qué gusto mucho de venir a estar a Vía X. Muy bien. Porque la verdad que creo que es una de las pocas veces que he venido a Vía X. Ah, sí, pues. Lo repetiré cuantas veces sea necesario hasta que se me grabe en el inconsciente colectivo. Muy bien, como dije tú, veces, ¿sabes? Qué gran presentación. Tito querido, Robertico, por favor, señores, música, atención. Bájenme las luces, por favor, equipo. Uy, qué buena ese manejo que dice, manejo estás en el lugar que te mereces. Mirá, adelante, quería decir que vamos a estar así, mira. Es mi hermano este weón. ¿Quién es? ¿Sí? Te quiero. Mira, yo también te quiero. Gracias por venir. Ya. Póngase adelante. Ok. Amigo querido, compadre, Luis Jara, cantante y animador. La pregunta es simple, pero no de fácil respuesta. ¿De qué no quieres hablar esta noche? Pero espera. Mira, piénsalo bien. Te digo, weá, como partner, como amigo. Yo conozco a este weón. Conozco a este equipo. Ya. Estuve en la pauta. Yo vi las fotos que bajaron y los videos que tenemos. ¿Ya? Entonces, yo no sé así. Yo les pedí y no me pescaron. Piénsalo bien. Vi un video que incluso creo que yo estaba por ahí esa noche. Pero bueno, por eso te digo. Yo lo vi. Por eso te digo, Luis Alberto Jara Cantillana, ¿de qué no quieres hablar esta noche? Lo vamos a respetar a rajatabla. Adelante. No, te voy a hacer una invitación. ¿Otra vez? Invítame, sí. Invítame. Amigo, atrévase. Usted en Mendoza fue capaz de muchas cosas. ¿La pegan? Y perdón, te quiero decir algo. Dígame. Tú puedes tener videos, pero yo tengo el registro acá. Y te voy a decir lo último. Dígame. Los videos se borran, lo que tengo acá no. Así que usted quiere, amigo. Pregúntale que quiera. Pregúntale que quiera. Ahora, yo sabré. ¿Qué recordar y qué no? Ahora. Un caballero, ¿no te ves? ¿Qué más? Oye, ya. Me sacó la carta de la despedida de soltero en Mendoza. ¡Vamos a llegar a ese mundo! Dije despedida de solteros, solamente dije Mendoza, te echaste al agua solo. Es que el público sabe, yo le he contado. Yo cuando partí el programa, esta temporada se lo conté. Se puso parte en telería. Muy bien, Luis. Muy bien. ¿Vas a hablar de todo? Hablemos de todo. Me gusta. Bienvenido. Son 58 años, papito. Ya está todo escrito. Está bien, 58 años. Adelante, está ahí en tu casa. Gracias. Luis Jara. Esta noche, in the house. Ah, qué bonito, compadre. Qué bonito estar acá. Encantado. Contigo, con tu equipo. Te quiero mucho. Gracias por estar aquí. Yo te quiero mucho también, compadre. Amigo, ¿qué es o cuál es la peor mentira que te han inventado, el peor mito que te han inventado que te ha hecho enojar o reír? Al principio me hizo reír y después me enojó. ¿Qué pasó? ¿Cuál? Porque te lo voy a decir súper. En realidad, cuando uno es artista, uno tiene que prepararse a escuchar de todo. Sí. Hay cosas que en realidad te las paso de largo, pero
a mí al principio me dio mucha risa que hablaran de mi ego. Me dio mucha risa que, ah, está entretenido, soy tan hermoso, ya lo ves, soy tan, tan precioso, precioso, ya lo ves. Sé. Y dije, ya, esto está entretenido. Y un día llegué a mi casa, ¿ya? Y mi compañera, mi esposa, dejé de decir mi mujer porque entendí que no es posesión mía. Mira, un Luis no me pertenece. Un Luis de construido, bien. Y mi esposa, la Silvana, me dice, mi amor, no me gusta esto que te están hablando del ego, porque el ego tiene una connotación de egoísta, de levantado raja, de poco empático. Es muy personalista. Muy personal. Entonces, eso te va a hacer muy mal y se va a instalar un mito que no es verdad. Porque yo doy fe, me lo dice mi esposa, no quiero que ustedes, y tú puedes dar fe de aquello, yo en general suelo ser muy generoso en pantalla y también fuera de pantalla. Y a la postre, mi esposa tenía razón, se instaló un mito que yo creo que en cierto momento me molestó, no por la rabia, me molestó por lo injusto. O sea, no eres egocéntrico como está instalado en la opinión. Contéstamelo tú. Yo creo que hay pocos rostros televisivos que son tan generosos como Lucho Jara. Entonces, Sí. Cuando hay algo así... Cuando hay algo así, yo sé que te hice contrapregunté y a lo mejor estaba obligado. Está perfecto, pero, no es porque eres mi amigo, mi hermano y nos queremos. No, pero si fueras un egocéntrico, yo te lo diría. Obvio. Tú sí, eres egocéntrico. Claro. Ahora, eres artista, ¿te gusta que las cosas giren en torno a ti? Yo desde que soy chico soy un florero. En el colegio, contar anécdotas, cantar, estar al medio del escenario, que tengo una banda atrás. Eso es parte de... Sería muy ridículo, muy poco apropiado que una personalidad, un artista que le guste el aplauso, la aprobación, no tuviese ese pequeño... Claro. Esa pequeña cuota de ego. Siente que te criaste entre luces y eso mismo también ha derivado en esta personalidad de artista que le gusta estar expuesto y le gusta que lo vean. Yo desconozco un poco mi génesis. ¿Qué es eso? Son imágenes que encontré en el álbum familiar. ¡Ah, qué buena foto! Mira, es que ahí tengo 11 años. Claro. Entonces, claramente, lo que busca un artista... ¿Te acuerdas de esa foto? ¿Quiénes son? Pilar Cox y Gabriel Prieto. ¡No! La teleserie Los Títeres. ¿Dónde actuaste? Oye, además, qué buena foto. Buenísima, ¿viste? Buenísima. Sí. Ya está en una categoría de leyenda. Sí, claro. Totalmente, ¿no? Esto está en la biblioteca. ¿Qué año naciste tú? De VIX, yo soy del 81. Ya, esa foto es del 84. O sea, tú todavía usabas pañales cuando yo estaba haciendo eso. Tenía 3 años. Cuando tú estabas ya actuando en una teleserie de Los Títeres. Exactamente. Impresionante. 6.666 pesos cada capítulo. Con la boleta bajo el brazo. Y la productora... ¿Quién era? El otro día me la nombraron. Nene Aguirre, yeah, profesora de periodismo en la Católica, que le hizo clase a mi hijo, me llama a la oficina y me dice, niñito, yo tienes que firmar un contrato en Canal 13. Y le digo, claro, por supuesto. Me dijo, ¿tú tienes boleto honorario? Claro, por supuesto. Mira, aquí te vamos a pagar 6.600 pesos, 6.000 pesos por capítulo, más el 10%. Ok, le digo, por supuesto, por capítulo. ¿Qué? 6.000 pesos es una fortuna el 84. Multiplicado por 60. Mira, imagínate que un auto Charade nuevo valía 400 lucas y yo me iba a ganar 360 en una temporada de teleserie. A los 11 años, increíble. A los 18. A los 18. ¿Cómo un cabro que a los 18 ya andaba con el talonario de boletas, actuaba en teleserie? Sí. No conocía a la Blondie, la conociste este sábado. Pero que explícame está... eso. No, señor. Explícame eso. Son cosas que uno no entiende. Ay, déjame mirarme primero, déjame mirarme. ¿Cómo apareciste en la fiesta kitsch vestido como yo? ¿Por qué? Cantando un golpe de suerte en la Blondie, fiesta kitsch, en el matrimonio de Nico Copano con Lady Gaga. Muchos creían que era Morrissey. ¿Qué dejaste ayer? Qué bonito. ¿Te pasaste? Un golpe de suerte. Ah. ¿No te dieron fecha el tiro por otro lado, Tocho? Sí, ya estoy listo. Se viene la residencia de Luis Jara en la Blondie. Como... Oye, estas son las cosas que cuando uno de verdad siente que tiene la libertad de transitar sin temor. La Blondie es una... Después te voy a corregir lo que tú dijiste, nunca haber estado ahí. La Blondie es una discoteca muy popular que tiene absoluta transversalidad en la sociedad, donde conviven todo tipo de personas. Muy buena música la Blondie. Nunca había ido porque en realidad en general no voy a discoteca. Entonces... Después del matrimonio de Nicolás Copano con la Lady Gaga, dice, vamos a ir a la Blondie. Y me quedan mirando. Y había una persona, que es de este gobierno, que dice, si Luis Jara va, yo también voy. Entonces me sentí medio presionado. Y fui a la Blondie y el cariño que recibió Eduardo, impresionante, el cariño que uno tiende a pensar por el prejuicio, que hay gente que te mira a lo lejos porque salí en la tele, da lo mismo. Entro.
me pongo a bailar entre medio del universo de personas que estaba ahí. ¿Ya? Y llega uno de los, no sé si era dueño, administrador, y me dice, Lucho, ¿tú vendrías algún día a hacer un show a la Blondie? Encantado. Obvio. Mira, pasa para acá, viene a conocer mi oficina. Y ahí se acerca un DJ. Ya. Yeah. Y el DJ me dice, Lucho, vamos a poner un golpe de suerte. Y yo digo, si pone un golpe de suerte, yo la canto. Extraordinario. Y se armó y ahí está el video. Y ahí está el video. Es verdad que fuiste con la ministra vocera de gobierno a la Blondie este sábado. ¿Era no, yo no he dicho. No, por eso te pregunto. Porque la ministra estuvo ahí. ¿Estuvo la Blondie? Estaba ahí la ministra, ¿no? Sí, estaba la Blondie. Al menos en el matrimonio. En el matrimonio está, sí. ¿Y ella fue la que te dijo? Si tú vas, yo voy. No, yo podía reservar algunas cosas. Ok. Lo pasaron bien con la ministra. No digamos nada de matrimonio, todo. Muy bien, ¿no? Muy bien. No la conocía. ¿Y la Blondie? Señoras y señores, prepárense porque esta noche todos vamos a jugar. Todos vamos a jugar. Amigo mío, no pongas cara de sorpresa. La cara de sorpresa. Oye, pero no alcancé a sentarme 5 minutos y me tengo que parar otra vez. Esto es televisión, Luis, tú la conoces mucho. Venga, va acá. Ya. Mira cómo se arregla. Los que tenemos pantorrilla ancha. Sí. Se nos quedan los pantalones arriba. Sí. Usted también tiene buenos gemelos, amigo. También, sí. Ya. Se los vi en Mendoza. Hemos traído. Viste más. Hemos traído esta caja de los secretos de Luis Jara. Tiene puros secretos de Luis Jara. Aquí están todos los secretos: sexo, droga, rock and roll. Todas esas cosas. Los mismos. A ver, perdona. ¿Todo eso está aquí? Sí. Déjame ver cómo huele esto. Pónganse mascarilla, chiquillo, y abre la caja. Vamos a abrir la caja y tú vas a sacar un papel y vas a leerlo. Y necesitamos que nos cuentes un poquito el contexto de ese secreto que vamos a develar de Luis. Desde bueno, ahora, bueno, ya. ¡Esa no! ¡Esa no! Bueno, mira, el único síntoma de vejez que me puede acompañar... Mira cómo sacarlo. Oye, yo voy para allá. Ya, la previsión. Completamente... No, ciego. Ciego, amiga. Léalo. Vamos. Cuando se prende la luz roja, significa que esa es mi cámara. Esa es tu cámara. Es que cómo ha cambiado mucho la televisión. Esa es la tuya. No te guíes. Por mi culpa, Montaner animó el Festival de Viña. Ya, hay que entrar. ¿Es cierto que por tu culpa nos tuvimos que fumar a Montaner animando en vez de escucharlo cantar? Porque canta muy bien, pero anima, digámoslo, like the hole. Bueno, si lo quieres poner y endosar la culpa, como la gente dijera que por mi culpa tuviesen que venir a Montaner animando, sí. Porque, sí. Porque yo dije que no quería animar el Festival de Viña y lo dije muy tarde, cuando la organización no tenía un plan B. Porque esto se vio como a mitad de año. Va o no va, va Lucho, queremos no, a Lucho. No. Esto se habló en octubre del 2005. Ya. Porque hubo que decidir si Antonio Banovich seguía o no seguía. Ya. Entonces, cuando se decidió... ¿cómo hubiese sido esa foto, ah? Oh, además, un batatazo de sintonía por todo, sí, bueno, la historia. Hubiese sido muy bonito. Muy bonito. Bueno, entonces, claro, yo dije sí y después camino a mi casa... Me arrepentí. Ah, dijiste que sí. Dije que sí. Y después cambiaron la casa. ¿Qué te pasó? Bueno, cambiaron la casa, me vino un pequeño vértigo y dije, parece que me pasó algo en la guata. Y llamé a Silvana antes de llegar a la casa. ¿Ya? Y dije, gorda, me pasó esto. Y Silvana me responde dentro de su infinita sabiduría, me dice, mi amor, ¿tienes algunas dudas? Le dije, sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Lo necesitas? Buena pregunta. Inmediatamente dije, tengo mi familia, tengo 3 hijos sanos, animo 2 estelares, canto por todo Chile, le voy a agregar algo más, ¿lo necesitas? Y me responde, no lo necesito. Chao, no va. ¿Qué le dirías a la gente que siente que... ¿Qué se te hizo? Que arrugaste. Que lo sigan pensando, me da lo mismo. Está lo mismo. Si te lo ofrecieran de nuevo, hoy día, para el pro... Dame atención, Tito, por favor. Porque entiendo que Mega está, pero con un pie y medio en el festival. Dicen que Alfredo Alonso ya tiene la parrilla armada. ¿Te suena Alfredo Alonso? Sí, pues él es el empresario que maneja mi carrera. Eso, un grande. Si te ofrecieran animar Viña del Mar. Si me ofrecieran animar el festival de Viña del Mar. Con Karen. Es porque Mega claramente no tiene otra opción. Y creo que opciones tiene. Y si me ofrecieran animar el festival de Viña del Mar, yo haría una pregunta. ¿No se le ocurriría mejor que es el momento de volverme a invitar para hacer mi 10ª actuación en el Festival de Viña?
sería la décima vez que un artista chileno va a la Quinta Vergara en su condición de cantante. Mira, lindo hito. Y me van a entregar ese mismo cuadro horrible que le regalaron a Miguel Bosé. A Bosé. Ya, ok. Y te dicen, ¿sabes qué, Luis? Sí, te queremos cantando en Viña, tu décima presentación, un hito, pero queremos que seas el primero. Además, se autopresenta. Toma, anima Viña. ¡Pum! Quiero decirte algo. El otro día vi un video y ni siquiera me dio vergüenza. ¿Tú sabes que la última gaviota de oro que me dieron en Viña me la entregué yo? ¿Te la entregaste tú? Sí, pero ¿qué tenía yo en mi cabeza? Porque la gente pedía la gaviota, la segunda gaviota. Y el Rafa me hace así, la Carola de Moraz me hace... Bueno, me hace así. La Carola de Moraz te miró abajo. Abajo. Y el Rafa te dice, fantástico. Te escucho el público, y me pasa el micrófono y digo, ¡ay, gaviota de oro para mí! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil más grande! Ya lo hizo una vez. Ya. ¿No me respondió? Vamos. ¿Ah? ¿No me respondió? ¿Sí? No te voy a responder. Ah, ya, no me respondió. No, porque no me gusta esa ficción. No, tú, ya, bien. No. Hablemos de cosas concretas, me gusta. Ejecutivo Mega, llamen. Siguiente secreto, Luis. ¿Sabes qué, Eduardo, te digo algo? Estamos ventilando los secretos de Luis. Yo no te conocía así. Yo no te conocía así. Y se pone levante, perfecto. Veía películas de adultos con sus compañeros de curso. ¡Otra vez! Películas de adultos, definamos. De corte erótico, pornografía. Soft porno. Soft porno, eso. Soft porno. ¿Por qué te dije yo que yo no desconocía tanto la Blondie? Porque donde está la Blondie. Ya. Existía. ¿Qué había? El Cine Alessandri. Y el Cine Alessandri daba 3 películas por 30 pesos. ¿Tres películas? Y era rotativo. Desde las 11 de la mañana. ¿Se recuerdan del cine rotativo? ¿Matiné Bermú? No. ¿No? Cine rotativo era que tú entrabas y la película va a estar en la mitad y tú podías entrar, podías salir, podías entrar, podías salir. Qué buen olor, ¿eh? Y en mi primer sueldo... Te lo gasto. El primer sueldo que yo recibí en Televisión Nacional con mi boleta de honorarios, el año 1981, yo invité a todo mi curso... ¡Qué maestro! Hacer la cimarra y a ver 3 películas por 30 pesos a las 11 de la mañana. Y ahí está Miquel, Ricardo, todos tus compañeros. Todos mis compañeros. Y llegaron los carabineros, hicieron una redada, abrieron las cortinas y a las 12 los carabineros nos estaban tomando el nombre y el apellido y la cuca nos repartía casa por casa. Y doña Alba Rosa, quien tú conociste, sí, señor, mi madre, Santa, que para descanse, me iba a recibir con una cara llena de risa. Llegando yo en una cuca, pero no lo hice. No llegaste, no, te salvaste. No, se fue detenido por ver pornografía. Invitar a todos los cursos a ver pornografía al cine. Pornografía no, hombre. Película soft porno. Extraordinario. Buena invitación. ¿Más? El último secreto que ventilamos. Ventilando los secretos de Luis. Cuidado. A ver, léalo, por favor, señor. ¡Ay, qué desgraciado! El gesto bueno. Inventé que mi mamá tenía una enfermedad terminal. ¿Cuándo inventaste esa cuestión? ¿Tú que adoráis a tu mamá? ¿O se lo dijiste a los carabineros para que no te llegan a la casa? No. Esto me da vergüenza. A ver. Esto me da vergüenza. Yo tenía muy buenas notas en el colegio. Ya. Pero había 3 asignaturas que me bajaban el promedio. Artes plásticas, técnico manual y educación física. Era el más chico, el más gordo, más torpe, el de menos motricidad fina. Y había un trabajo que era... Haga una mano de greda y un busto de greda. Y eso te lo tenían que dar 3 semanas antes para que tú hicieras esto y lo dejaras secando en el patio, porque era la única manera que la... Y el día antes de dar este coeficiente 2, digo, ¡cresta! No hice el trabajo. Todo el barrio corría, la Soledadera, don Silvestre, mi papá, mi mamá, todos colocando unos alambres para colocar la cuestión, qué sé yo, y yo miraba así, como lo hacían ellos. Y queda una mano horrible y el busto era como un mojón, una cosa espantosa. Y mi padre, en su infinita sabiduría, pero su increíble ignorancia... ¿Te dijo? Me dice, para que esto se seque, pongámoslo en el horno. Mira. Ya por el horno se quebró toda la estructura, pero ya era tarde. Entonces estas monstruosidades las metimos en una bolsa y yo partí la Central Ovalle 48C llevando esta horripilancia en mi mano, coeficiente 2. La profesora Gladys González llama
alumno por alumno y mostraban estas Venus de San Potrasio. Precioso, claro. Era un espectáculo. Y yo estaba ahí y dije, cagué. Y de repente, como mi madre tenía una enfermedad interior, que después efectivamente fue operada, hicieron una esterectomía, yo le digo, qué buena idea tuvo, profesora, de hacer este trabajo. Sí, me dice, está bien. Gracias, Jara. Araya, ¿por qué me dice eso? Porque era cupuchenta allá. Es que mi mamá está postrada. ¿Cómo? Estoy culpada, Araya, un momentito. ¿Por qué me dice? Es que mi mamá tiene... Tiene un tumor. ¿Le dijiste que tiene un tumor? Sí, bueno. Así. Bueno, con carellando, es que como ahora. Ella estaba, mi mamá estaba enferma, pero no tenía un tumor. Claro. Yo me arrepentí, esto me avergüenzo. ¿Cómo es la cara que le pusiste? Con una cara así. ¿Es para coeficiente 2? Como el gato de Shrek. Eso, coeficiente 2. Por esto termino aquí. La profesora me dice, Jara, antes estaba García, que le mando saludo, y me dice, déjelo así. Cómplice. Y me pone 2-7. ¡Oh! Porque yo le digo, mi madre se entretuvo mucho haciendo esto, y yo le dije que ella lo hiciera, bla, bla. Termina eso. A las 2 semanas se hace el festival del colegio de fin de año con la Alianza 9, que era mi alianza. Y yo saqué el segundo lugar con una canción de Cristóbal. Y salimos al patio, mierda. Vamos, Lucho, Alianza 9. Y me levantan, qué sé yo, y yo, pero... Mira. Y estaba mi mamá, rebosante de salud, rosada. Y de repente, yo estoy ahí, por eso te dicen, más se pilla un mentiroso que un ladrón. Claro. Y viene la profesora Gloria. Señorita, conche la lora. Mi mamá no se ve enferma. Está en la raja en este minuto. Ay, señora Alba, me dice, qué gusto de verla así de bien. Luis me contó. Fuerza, señora Alba, fuerza. Me quería morir. La pura mirada de tu mamá. No, ¿de para qué te cuento cómo terminó adentro? Extraordinario. Esta es la caja de secretos de Luis Jara. Extraordinario. Muy bien, tome asiento, amigo mío. Perdón, equipo. No escuché un aplauso entre medio. Aplauso, querido, mira. Muy bien, Luis. No, lo digo porque esto parece que fuera el desierto de Atacama y está lleno de gente aquí. Sí. ¿Y cuál de todos más prendido? Sí. Oye, perdón, aquí ustedes, porque esto es de noche, ¿no? Sí, pues. ¿No hay una copita de champaña, un vasito de agua? O un tecito. Todas tus historias, todas estas anécdotas que tú cuentas, son de un frontman, son de un verdadero crooner. Quiero que hablemos de Latin Swing. Dale. Qué rico disco, qué rica canción la que acabas de sacar. No tengo dinero y falta mucha más por conocer. Sí. ¿Qué es lo que nos trae este disco? Este disco es, lo conversábamos con Tito Troncoso, músico excepcional, que es un lujo para cualquier cantante, Eduardo. Primero, porque lo hice en el estudio donde grababa los más grandes artistas del mundo. Lo hice de manos del productor chileno que más alto ha llegado en la industria de la música. Humberto Gatica. Y tercero, porque yo me metí a explorar un género. Mira lo que es eso, la orquesta. No, esto yo me detengo a escucharlo. Tito, 70 músicos en Hungría. Wow. Para tocar mi disco. Mira, locura. Esto es parte de un documental que se va a mostrar más adelante. Mira. Pero quiero. Mira. Este es el inicio de mi... Es la Sinfónica de Hungría, ¿no? Es la Sinfónica de Hungría. Una producción, pero... Esto es un regalo, Eduardo. Claro. Esto es un regalo para cualquier artista. Y yo pensaba... Mientras yo te contaba... ¿Tengo un problema de audio? No. Yo pensaba que... A propósito, te estaba contando lo del cine del Sandro, en mi época de colegio, que yo siempre soñé con estar al medio de una gran orquesta y que soy un picante de Avenida Mata y que me defendí toda la vida con 2 cuerdas vocales y mucho esfuerzo. Hice un tránsito en 38 años y me ubico al medio de su orquesta. Y lo único que te puedo decir honestamente es que siento 2 cosas, mucho orgullo y una gran satisfacción. Porque cualquier persona a los 58 años, en un país maravilloso como el nuestro, siempre te intentan jubilar y te pasan el carnet de identidad por la cara. Yo le quiero decir que para cantar no te pueden pedir el carnet de identidad, y menos para cumplir un sueño. Y si yo tengo que dar las gracias hoy día a Dios, es que me ha dejado luchar por los sueños. Y esto también se lo quiero decir a los jóvenes, que muchas veces me dicen, no, yo ya no lo intento más. No, porque este medio... Le digo, ¿sabes qué? Yo encuentro que le da mucho sentido a la vida luchar por los sueños.
Y cuando yo escucho este disco, cuando me veo ahí medio, cuando me escucho digo, pero si esto me lo gané. Claro. Esto, por esto yo luché toda la vida. Cuando tú dices luché, una producción maravillosa más, ahí se veía parte del equipo, ¿cierto? Sony Music, tu disco, tu disquera. ¿Hay inversión personal? Claro. Aquí hay lucas de Lucho Jara, del sí. bolsillo de Lucho Jara en, sí. esta, en este disco. Sí, una vez mis hijos iban conmigo en el auto, hace unos 6 años atrás o 7. Y de repente suena la canción Enamorado en la radio Disney. Yo tengo re buena memoria. Y me dice, escucha la canción, hola, qué buena onda. Mi hijo, te están tocando en la radio Disney. Oye, papá, ¿por qué no te compráis un Porsche? Mira, ya. Si tú tenés plata para eso. Y le digo, ¿sabés qué, hijo? ¿Dónde está el Porsche de tu papá? Lo que acabas de escuchar en la radio. Ahí está la inversión de tu viejo. Cuando yo me muera, el auto probablemente no va a valer nada. Pero si yo me muero, algún día está confirmado. va a pasar. Va a pasar. Te vas a quedar escuchando todo esto. Y yo he invertido mucha plata en mi carrera. Mucha, y te consta. ¿Sí? Todos los discos que yo grabé desde 2006 hasta hace 2 años atrás... Todos los videos que tú puedes ver en YouTube, todos los pagué yo. Sí. Todos completos. O sea, yo recuerdo, no sé, Swing, porque esta no es la primera Swing sí. que tú haces. Swing lo hiciste en Argentina. Tú me acompañaste. Yo estuve ahí presente en esa grabación. Lo lancé en el Hotel Sheraton. Un lanzamiento maravilloso. Todos sabían y todo eso, padre, lo hizo Lucho Jara. Sí. Este Latin Swing, ¿en qué se diferencia del Swing anterior? Es que yo creo que aquí nosotros encontramos un concepto y yo me fui a trabajar con un hombre que hace Swing. Ya. Y se nota. Se nota en los arreglos, en mi performance vocal, se nota en el sonido, se nota que él me hizo cantar swing. Sí. Yo no sabía cantar swing. Wow. Yo tenía swing, pero no sabía cantarlo. Y Tito estará de acuerdo que el swing no se compra en el supermercado. No. Se tiene. Es igual que el carisma, que el ángel, que el sabor. El swing es algo que yo tenía, porque cantar así, si tú te das cuenta, es. Tiene otra forma. ¿Qué otras canciones nos trae? Aparte de No Tengo Dinero. Traigo a Fito Páez. Traigo a Mon Laferte. Marco Antonio Solís. Mira. Mon Laferte ya escuchó la versión de su canción. ¿Qué dijo? Y me llamó de México para agradecer la versión con una gran humildad, para felicitarnos por el gran trabajo que hicimos, que de hecho esa orquesta que está ahí es ¿sí? el momento que grabamos la canción de Mon Laferte. ¡Qué lindo! Espérate, ¿podemos adelantar qué canción de Mon? Porque Mon Laferte sí. tiene muchas canciones. ¿Funciona? Sí, está abierto, micrófono. ¿Aló? ¿El verde? Hola, hola, hola. Ahí está. A mí me hola, hola, hola. No, no me suena. Hola, hola, hola. Ahí está. Sí. Ven... Ven y cuéntame la verdad, ten piedad y dime por qué. No, 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 ¿cómo fue que me dejaste de amar? Hasta ahí. Un aplauso cerrado, por favor, para este artista chileno. Debe ir increíble. Extraordinario. Fito Páez, me lo nombraste. Sí. Ahí sí. A ver, ahí sí contigo. Ya rodar, ya rodar, ya rodar, ya rodar, vida. Ya rodar, ya rodar, ya rodar, ya rodar, amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va. Yo no sé, pero tampoco creo que sepas. Se apagó. Sigue. Lo quiere cantar. No. Yo quiero salir. Yo quiero vivir. Quiero dejar una suerte de señal. Si un corazón triste pudo ver la luz, se hizo más liviano el peso de tu cruz. Nada más me importa en esta vida. Chao, hasta mañana. Igual. Bien, amigo mío, qué lindo. Gracias, muchas gracias. Eres muy generoso. Ahí está el hombre generoso, ¿ven? Hay gente que quiere escuchar esto en vivo, que te quiere ver en el lanzamiento, quiere conocer las 7 canciones que trae este Latin Swing. Sí. ¿Dónde y cuándo? 16 de mayo, Teatro Oriente, 20 horas, 25 músicos en escena, en un show muy esperado por mí y también por los músicos que están ansiosos de enfrentarse a estas partituras donde la música suena de verdad. Y hay una cosa bien particular. Voy a convertir esto en una gala. Bien. Por lo tanto, cuando tú compras la entrada, dice abajo dress code
O sea, tu forma de vestir. Claro. Formal, elegante. Listo. O sea, usted puede elegir su mejor pilcha para ir a ver un espectáculo que de verdad creo yo que a nivel musical va a ser excepcional. Ahí vamos a estar, de todas maneras, con la PAME. Te queremos muchísimo. Como siempre. Luis, ya, sin contar No Tengo Dinero ni las canciones que vienen en el nuevo disco, te tengo un desafío. Te voy a mostrar un listado de éxitos de Luis Jara en estos casi 40 años. Y tú solo puedes elegir dos. Cuento que una, suena tremendo, sí, esto de casi 40 años. Cuento tremendo. Bueno. Suena como, o sea, suena como una leyenda. Atención, leyenda de la música. Estas son: Golpe de Suerte, Ámame, Mañana, No Sabía, No Sé Olvidarte, Enamorado, Déjalo, La Última Tentación, ¿Qué No Daría? Y Cerca. Ya. Solo puedes elegir dos. Ah, no, lo tengo clarísimo. A ver. No Sabía y No Sé Olvidarte. Que ambas son del mismo compositor, gran, gran autor chileno, Jaime Cielo, que me hace canciones a la medida. Mira. No es que deje fuera el resto, porque todas las canciones son muy importantes para mí y todo, pero tú me dijiste escoger dos y te las escogí. Perfecto. Lo mismo con la tele. Dos programas de los que ha hecho en su carrera, porque este hombre no solo canta, sino que también anima, conduce, entrevista a presidente, hace lo que quiere. Ahí están. ¿De aquí no sale? Todo eso he hecho, sí, yo en la tele. Y estos son algunos, faltaron. No. Faltaron. De aquí no sale, Calor Humano, Vértigo. Sí, te faltó uno. Faltó Elígeme, por ejemplo. Faltó Elígeme y faltó Cuánto Vale el Show. Cuánto Vale el Show también. Tengo dos. Y Morandé Compañía. También pues, somos tres programas, sí, que faltan. ¿Elijo dos? Dos, por favor. Mucho Lucho. Ya. Y Mucho Gusto. Viste la chunte, en pauta, hice una trivia con el equipo. ¿En serio? Bueno. ¿Por qué esos dos programas? Y no, no sé, Vértigo, Calor Humano, que un programa, o De Aquí No Sale, que tenía una tecla muy entretenida. Lo que pasa es que esos dos programas tenían mucha mística, qué sé yo. Pero Mucho Lucho tenía mi sello. Y estaba incorporado en un canal donde es muy difícil que te den la oportunidad de tener un programa con tu nombre. Sí. Y me acuerdo un día que yo llego a mi casa y una vez más mi esposa me dice: mi amor, ¿tú te das cuenta que vas a tener el estelar más importante de la televisión chilena que lleva tu nombre? Le dije, no. No me daba cuenta, a pesar de lo que muchos dicen. Nunca pesqué, afortunadamente. Entonces siento que tenía mi sello, mi forma. Yo hacía performance, yo actuaba, cantaba, imitaba, entrevistaba y todo. Y yo creo también que Mucho Gusto, que fue un programa que junto al equipo, Catherine Salorni, lo tomamos en el cuarto lugar, dándole un sello y una gran identidad, logramos ponerlo casi por durante 7 años en el primer lugar. Y nunca, Eduardo, y tú trabajaste conmigo en un matinal, nunca sentí un peso al levantarme todos los días. Era ¡Uy! Pero ese era yo. Nunca sentí pesar y no me decís, no, es que me pagaban bien. Sí. ¡Oh, pero Eduardo! ¿Qué? Hey. ¿Qué mi papá? Hey. Pero bueno. Igual está el número uno. ¿Qué te preocupes? Entonces ahí se tiene, a pesar de que le tengo mucho cariño a muchos programas de los que estaban ahí en la pizarra. ¿Cuántos años número uno en Mega? Con mucho gusto. Yo 5. 5 años. 5 años más un año y medio intentándolo. Y después, Mucho Gusto, después empezó a bajar un poco en la contingencia. Sí. Se empezó a comprar Chilevisión. Después de 5 años de número uno, y esto lo hemos conversado en lo privado muchísimas veces, pero te lo pregunto, ¿esta salida es una muestra más de lo cruel que es la tele o de lo injusto que pasa en la tele? No, yo elegí salir. Yeah. No, yo pienso que si hay alguien privilegiado en la tele, soy yo. Porque las cosas a veces no resultan y punto. Y yo resuelvo muy rápido, Eduardo. Sí. Yo no me quedo pegado porque la vida es finita. Entonces, yo he aprendido, sé exactamente la industria que estoy, sé exactamente dónde trabajo, con quién trabajo, cuánto dura, porque nada es infinito. Y pienso yo que la vida te da muchas oportunidades. Mm. Y afortunadamente, y tú también lo sabes, yo tengo una red de apoyo emocional muy grande. Mm. Y con Silvana nosotros nos reconstruimos rápidamente y dijimos, esta es la oportunidad para que nos vayamos y partas desde otro lugar. Bien. Eso es lo que hice. Ya que hablaste de la contingencia... Me haría mucha lata venir a sentarme acá a decir, no, es que me perjudicaron, no, es que este productor... Claro. No, es que tú... ¿Qué tengo yo que meter en terceras personas en la carrera la construyo yo? Claro. Lo bueno y lo malo. Claro, ya, me gustó. Ya que hablaste de contingencia, ¿tú eres de los que dice estallido social o estallido delictual? Estallido social. Estallido social. Sí. Ya. Desde que retornó la democracia a nuestro país, ¿cuál ha sido el mejor gobierno y el peor gobierno? Desde que retornó
la democracia a nuestro país, el 90. A mí me gustó mucho, a pesar de que yo no suelo meterme en política, me parece extraño y curioso que me lo preguntes porque sabes que yo no navego en esas aguas, sí. A pesar de que tengo un extraordinario sentido ciudadano y tengo un pensamiento más que político, social. Yo tuve la suerte de conocer a Ricardo Lagos, me pareció que él tenía una impronta que me impresionó. No voy a hacer un análisis político, no me corresponde, no creo que a la gente le interese saber mi opinión política por ahora, pero sí él me dio una sensación de estar frente a un estadista, esa persona que es capaz de golpear la mesa y tú dices, bueno, es que es el dueño de casa. Claro. Fíjate, te lo pregunto porque me hubiese gustado verte en el periodo post-estallido, pandemia, en pantalla, uh-huh. que no estuviste. Uh-huh. Me hubiese gustado porque creo que es un conductor que, a pesar de que está este mito de el gran artista y el ególatra, es un hombre que tiene mucha calle. Tengo que, mucha que viene de Anía Mata, que tiene una historia de vida, y nunca te vi. Y ahí había mucha opinión en la conducción, en, sí. en los panelistas y todo. ¿Peor gobierno desde que retornamos? No, voy a decir. No quiere entrar. No voy a decir. Si, ya que te hiciste cargo de Montaner, quiero que te hagas cargo de esto también, Luis, por favor. ¿Qué fue del Shakiro? ¿Qué fue de Rodolfo Burgos? No me acordaba de él. Yo tampoco me acordaba. ¿Tú sabes que Shakira conoció a este gallo? ¿Se juntaron? Se juntaron. Ah, mira, ahí está la imagen. Sí. Ahí está la imagen. O sea, él de verdad chico, ¿ah? ¿Eh? Él, o sea, yo al lado de él era Torrentel. Y tuvo la suerte de conocer a Shakira, al igual que tu humilde servidor que también entrevistó a Shakira. Mira, ¿nunca más supiste de él? ¿No? ¿Qué fue? Ni de él ni de Shakira. No volvimos a juntarnos los tres. No, o sea, oye, no. Equipo, se me olvidó, a mí también se me olvidó este personaje. Es un personaje que fue de, tú estás con el té, se te está enfriando, ¿me permites? Sí, vaya a buscar los protocolos físicos. Por favor, ¿quiere traer un café? ¿Es un tecito que te pedí? Tecito. Ah, ¿no es para mí? ¿Para quién es, Anita? Qué fome. No, si quiere, quiere champaña. Y tecito. Perdona que te rompe la izquierda, no, pero... Está loco, no es problema. Estaba seco. ¿Cómo es tu pregunta? Me hacen secar la garganta, Eduardo. Sí. Está muy... Está yo muy... te dije al principio de quién no quería hablar. Fíjate, Luis, que yo estoy pensando en inventar una sección en este programa. Ya. Yo creo que tú eres un tipo que sabe mucho de televisión. Algo más íntimo, una conversación uno a uno, cara a cara, pero no en el sillón y la silla, sino que en un espacio más íntimo, no sé. Una mesita y dos taburetes, por ejemplo. ¿Te hace sentido? Sí, pues obvio que sí. Mira, pues. Espérate. Y si además, bajamos un poco la luz. Bajemos un poquito la luz, equipo, a ver. Bien. ¿Sabes qué más? Le vamos a poner La Hora de la Verdad. Oh. Y una música de tensión, Tito. ¿Tenía algo de tensión? ¿Te gusta? ¿Te tinca? Me encanta. ¿Te vas a ser el primer invitado a La Hora de la Verdad? Ah, pero me la vas a hacer tú a mí. Mira, te invito que en base a la amistad que tenemos y las experiencias que hemos vivido, que lo hagamos mutuamente. ¿Cómo así? Dos preguntas cada uno. Tú dame dos preguntas y yo te tiro dos y las vamos intercalando. Adelante, Luis. Bienvenido a La Hora de la Verdad. ¿Te puedo proponer que me hagas todas las preguntas que quieras y ¿ya? Si quieres yo al final te puedo rematar con un par para ti, para no sea tan ping-pong. Ya, ok. ¿Te tinca? No, sí. No, pero es tu programa, la verdad es que... No, es lo que programa, tú quieras, lo pero que tú eres un gran asesor. Ah, qué tonto. Pero... dame una frase que yo te dije cuando... Una frase nomás. Cuando te he dicho con respecto a tu carrera televisiva. A ver si te acuerdas. ¿Cuál es la gran frase que yo siento que te he dicho? Que te ha acompañado siempre. Que sume horas de vuelo. ¡Ay, mi guacho! Bien, ¿no? Ya. Parto yo. Primera pregunta, Luis. Si pudieras, Luis, echar el tiempo atrás, ¿qué harías distinto en la televisión, en la música y en tu casa? En la televisión, ser menos permisivo, menos frágil, frente a sucesos injustos, en los cuales no supe colocar las cosas en su lugar. Decir que no. El trasfondo da lo mismo porque es parte de mi propia historia. Pero yo pienso que yo en la televisión, en mi rol de conductor al centro de proyectos, creo que fui muy frágil y que si hubiese sido un poquito más determinante, yo habría evitado algunas cosas que me hicieron sufrir mucho. En la música, haber sido menos ansioso. Yeah. Estoy siendo menos ansioso, menos de grandes expectativas, haber disfrutado más los procesos. Y en mi vida... en mi vida personal me faltó una mesa así, ¿ya? Con una botella de vino, dos copas y una conversación con mi papá. Si pudieras conversar con él. Lo voy a hacer en algún momento. En algún momento. Sí. ¿Hay algo particular que quieras conversar con él? Sí, ¿por qué no se atrevió más? Siente que tu viejo fue muy tranquilo, No, mi papá yo creo que de cierta manera me demostró realmente, siento matices de cobardía. Ya.
Mira, ahí está mi papá. Oh, qué bonita foto esa, por Dios. Bueno, es que yo voy a escribir esta historia, la historia mía con mi padre. Este libro, que es un sueño que se está por cumplir, ¿ya? Se llama Jara versus Jara, que es la relación mía con mi papá. Le preguntaría eso, y de eso yo creo que derivaría en una tremenda conversación, porque hay algunos pasajes de su vida que me hubiese gustado explorar, y creo que en mi afán de conquistarlo, que creo que lo conquisté, no alcancé a preguntarle. Bien. Luis, última intervención quirúrgica que te has hecho. Desgraciado. Me puse pelo. No te puedo creer. Ah. Me puse pelo. Oye. 3.500 pelos. A mí, a $1.60. A $1.60. Te lo cobran por pelo. Yo, en la mañana se me cayeron $40. En la ducha. Oye, te quedó. ¿Te quedó bien? Sí, quedó bien. ¿Estás contento? Oye, pero sí, tenías. Yeah. Aquí tanta entrada. Te sacan pelo de acá. Ya. Y te lo ponen uno por uno acá. El tema es que yo acá no tenía tantas canas. Entonces mucha gente dice, pero ¿por qué se teñió las canas? No me teñió las canas. Este pelo es el pelo que yo tenía acá atrás. Entonces sale de este color. Mira. Pero igual quedó, yo encuentro que quedó súper. Anita, ¿te gusta? ¿Estamos quebrando la cuarta pared? Perfecto. Le gusta, sí. Le gusta, le ha gustado siempre. ¿Tienes alguna pregunta o te hago la próxima? Dale. Te hago una más. Luis, del espectáculo, ¿quién es tu mejor amigo? Y te voy a dar alternativas. Uno, A, Fernando Solabarrieta. ¿Ya? B, José Miguel Viñuela. ¿Ya? C, Francisco Kaminski. D, Fernando Godoy. ¿Ya? E, un tal Eduardo de la Iglesia. No, tú. Tú eres mi mejor amigo en la tele. ¿Sí? Lo que has pasado en la tele ha pasado a mi vida. A los otros los quiero mucho. Fernando me entregó su hijo Iñaki, yo soy su padrino. Y adoro a Iñaki, pero con Fernando es una relación un poquito más accidentada. A Kaminski lo quiero mucho, pero nunca ha entrado en mi vida, ni yo a la de él. Fernando Godoy es un gran compañero de trabajo que adoro. Tú eres mi hermano, mi compadre, mi amigo, que nos conocemos desde otro lugar, donde hemos incorporado a nuestra familia, donde hemos llorado juntos, nos hemos dado unos abrazos eternos. Mira, almuerzos eternos. Qué lindo, porque uno escucha mucho, Lucho es mi amigo, yo soy el mejor amigo Lucho, yo he escuchado, soy el mejor amigo Lucho, así, en este país, uno se pone a caminar de acá a Punta Arenas, soy el mejor amigo Lucho. Jara. No, mentiroso, güey. Sí, voy a preguntarle, voy a decir, al menos del espectáculo, porque tienes muchísimos amigos, gente que mucha gente que me quiere y que yo quiero también. De los que están en letra, todos además grandes los amigos. Los quiero muchísimo. Uno de ellos, Francisco Kaminski, está pasando por un momento muy complejo, muy, muy difícil. ¿Hay contacto suficiente? ¿Hay confianza suficiente como decirle cómo estáis? ¿Ánimo? Sí, lo pedí. Yo siempre, a las personas que conozco y quiero, siempre es bueno levantar el teléfono. Más allá del juicio que cualquier persona puede tener, que todos nos equivocamos y mucho a veces, me parece que uno siempre espera que las malas también uno esté ahí. Sí. ¿Qué se le hizo a un amigo que está pasando por una tormenta como la de Francisco? Yo no tengo nada que decir. Uno quiere que le presten el hombro, que le presten la oreja nomás. Porque yo no voy por la vida dando consejos, porque me parece una arrogancia y nadie me ha dado ese atributo de decir, mira, lo que tú tienes que hacer en la vida, no, compadre, usted tiene una pena, se está preocupado, no tengo idea. Yo tengo tiempo para escucharte, porque no hay nada mejor que desahogarse. Las grandes terapias no son escuchar, es sacar. Sí. Así que no tengo nada que decir. Bien. ¿Alguna pregunta? Que tú usted me hagas. Así, porque esta es una sección que estamos modelando, la estamos peloteando un poquito al aire, la hora de la verdad. No, sí, de repente no. Me hago yo preguntas solo. ¿Por qué soy tan weón? No sé, preguntas que uno en la mañana se hace. ¿Por qué me equivoco tanto? No sé, pregúnteme lo que quieras. Si quieres, si no, avanzamos. Acércate. Pero si yo quiero que me pongas música de tensión. Tito, por favor, tensión, pero tensión de verdad. Dale tensión nivel Jara. Estoy esperando la música. Qué bien suena. Ahí está. Upa. Eduardo querido, ¿televisión abierta o televisión por cable? Hoy día por cable, de todas maneras. ¿Y en el futuro? ¿Quieres volver a la televisión abierta? Sí. Esto se llama La Hora de la Verdad. Sí. Es una buena pregunta y es una pregunta que aparece además muchísimo en mi círculo más íntimo de amistades, amigos, familia. Mi mujer, si pudiera trabajar con la libertad que trabajo acá, no lo descarto, sí. Ok. ¿Fue injusta tu salida de la red? No, es injusto que no te paguen tu sueldo.
O sea, de la forma que te saliste, claro, junto a otra gente. Sí, salí porque ya no daba más y salí feliz. Salí agradecido de la experiencia y muy desilusionado de la actitud de ciertas personas. De la propiedad de ese canal, sí. ¿Y tú crees que has llegado un momento en que realmente estás sintiendo la conciliación más cerca? Yo lo dije esta semana, estoy súper libre de ansiedades. De hace mucho, creo que nunca me había sentido así en mi carrera. Estoy feliz haciendo este programa. Lo gozo, lo disfruto como había disfrutado pocas cosas en televisión. Hace muchos años que no lo pasaba tan bien. Y sí, estoy en un buen momento. Tu vida está articulada por hartos brazos. Sí. Tu familia, tu papá. Era una pregunta, tu amigo. Era una pregunta, tu amigo, Luis, pero bueno. Bueno, me diste esta oportunidad. No sé si me lo gusta. Puedo hacer. Échate menos la animación, Luis. Sí, se falta esa. ¿Y qué es tu papá para ti? Uf. Vino la doctora Cordero, me terapió ahí en el sillón, ¿eh? Mi viejo es la roca más fuerte que yo tengo en mi vida, a modo de ejemplo, de alguien que uno admire, respete, escuche. Yo y mi viejo es un crack. Mi viejo hizo una gran pega con las herramientas que tenía. Ya, con esta pregunta cierro porque no me quiero aprovechar del tiempo que tú me has regalado. Tú perdiste a tu madre a los 8 años. Sí, señor. De una manera muy trágica. Así es. Lo que puede marcar a cualquier persona. Considerando que hoy día tú eres un hombre de familia, que tienes 4 hijos, que tienes una mujer excepcional. Me hacen pelar el ajo, sí. Que trabajas en lo que te gusta. Sí. Que eres un tipo afortunado porque te lo mereces. ¿Qué crees tú que hoy día en una conversación íntima tu madre te diría? Yo creo que me diría que siga siendo feliz. Sí, yo hoy día soy muy feliz. Y si bien la perdí a ella, yo creo que ella me mandó la PAME. Bueno, lindo. Dame un beso. Gracias por venir. Te quiero mucho. Luis Jara, esta noche en todo va a estar bien. Un abrazo. Latin Swing, te esperamos. Gracias, amigo. Buenas noches. Hacemos una pausa. Regresamos de medio. No se vayan. Micasino.com, tu lugar para ganar dinero. ¿Te imaginas recibir dinero por solo registrarte? Bueno, con Micasino.com puedes hacerlo. Es muy fácil, es muy sencillo. Aprovecha el código Estoy Bien y recibirás un bono extra de bienvenida de hasta 375 mil pesos. Sí, pues en tu primer depósito, qué maravilla. Juega en Micasino.com y sácale el máximo partido a tu suerte. Juega, gana y cobra seguro en Micasino.com. El próximo invitado es tremendo porque es un actor. ¿Qué actor? Un actorazo. Dramaturgo, sí. Es un caballero, es un lord. Y el hombre, sí, ha actuado las obras más complejas del drama mundial. Pero es conocido en nuestro país por el humor, porque nos ha hecho reír sin parar. Saludamos al gran Juan Alcayaga, más conocido como Don Carte. Da lo mismo. Venga para acá, dígame. Acompáñame al tiro. ¿Dónde? Aquí adelantito, mira. Sí. Música, atención, Tito. Bájame las luces, por favor, iluminación. Tito Troncoso, hombre. Un gran valor. Aquí se encuentran los grandes, los clásicos. Sí. Juan Alcayaga, señor, Don Carte, dígame. ¿De qué no quieres hablar esta noche? No quiero de política. ¿De política? Porque, ¿sabes qué? Lo que pasa es que son los chilenos, nos hemos puesto tan intolerantes que si tú decís, pienso A, los veo, te hacen mierda. Y como son valientes las redes sociales, también se esconden ahí. Entonces, mejor no. Es una lata. Recibes toda esa claro, onda. Entonces tú no podís decir lo que pensáis. Y además, los chilenos nunca decimos lo que pensamos, siempre nos quedamos calladitos. O con el seudónimo. Claro. Yo no puedo imaginarme a alguien que le caiga mal Don Carter.
Espero que no. ¿Te han troleado alguna vez? No sé. Nunca, fíjate, hasta el minuto. Nunca. No, oye, no, deja no, tocarte. Me tienen... Bueno, más de algo. Yo tengo muy claro que el tipo de humor que yo hago no es del agrado a todo el mundo. Claro. Eso es súper claro. Pero cada vez son más... los que les va gustando. Sí, sí, en los shows, en todo donde uno va, bien, lleno. Y la gente gusta. Muy cariñosa. Gracias, Juan, por acompañarnos. Sí. Bienvenido al programa Don Carter. Adelante. Pues, gracias. Tome asiento nomás, por ¿dónde? Favor. Donde usted quiera, el sillón es grande, usted elige. Aquí. Es libre. Permiso. ¿Es verdad, Don Carter, que usted se encuentra fome? Es que yo no soy, ¿sabes por qué? A mí me escriben los cabros y me acuerdo que una vez un compadre me pone... tenemos un grupo y me encantaría pasar una farra con usted. ¡Oh! Y yo dije, pues deben tener la idea que yo soy bueno para el copete, trasnochar, y soy lo más fome que hay. Si yo no estoy trabajando, estoy en mi casa. Te prometo. ¿Cómo? Y cuando salíamos en gira los tres, ¿ya? El primero que se iba a contar era yo. Entonces, ¿y cuando llegáis a carretear? ¿Cómo un carrete con Don Carter? No, yo. Es que sabéis que depende también. A mí me gusta mucho conversar un traguito. Pero, por ejemplo, la otra vez me pasó que me invitaron a una cuestión y yo llegué y alguien que conocía a dos personas y se paró, ah, oh, aquí está bueno, aquí lo vamos a pasar bien, los buenos chistes. Y yo le dije, oye, momentito, no estoy trabajando. ¿Ya? Y dice, ah, pero ¿cómo? Y me pegaba en la espalda así, cuéntate un chiste. Oye, momentito, le dije, así que si yo fuera una putita me pedí una cachita aquí y todos se quedaron así. Ah, claro, es que eso pasa, te fijas, va un médico a una fiesta, oye, me duele aquí, empiezo todo a contarle cosas. Sepo. Claro, les cuesta hacer la separación del escenario, pero yo no soy el alma de la fiesta. Mira, por eso te digo. Entre Guruguru y el profe Rosa, ¿quién es el más lanzado? El Rosa de Tomás. El Rosa. Sí. No, es que Rosa aguanta harto. Estas noches. Es un búho, trabaja de noche. Claro. De hecho, seguía trabajando de noche. Tú lo llamás a las 11 de la mañana, está muerto en la mañana. Toda la mañana. ¿Era? Sí. Era. ¿Eres un hombre de garabato constante? No mucho, fíjate. No mucho, no mucho. Por eso es muy rara la dicotomía que se produce, porque todo el mundo cree, de repente he ido y me encuentran serio. Claro. Me encuentran caballero también. Ah, mira, oye, mira, no, qué caballero, increíble. ¿Eh? Sí, y me dice, o gallo que me dice, no me agarra la chucha. Oye, no estoy trabajando, ¿entendí? Entonces a la gente le cuesta hacer la separación. Es como cuando, si tú no estás ahí en televisión, ah, este gallo está cesante, claro. Está mal, no tiene pega. Claro. ¿Por qué crees tú que ha ido enganchando tanto el humor que instalaron ustedes, el sin censura, el ir con todo, el humor más puntudo? ¿Por qué crees que ha ido aprendiendo? Porque además, sí. cada vez la gente lo pide más, sí. Está de vuelta ahora con todo. ¿Por qué? Y a mí lo que me llama mucho la atención también, hay toda una generación de estandaperos nuevos. Sí. Muchos de ellos no los conozco, pero la mayoría me nombran en su show. Son muy buena onda. Ah, en eso yo les agradezco, porque te ven así, claro, son más viejos, mucho más viejos que ellos. Pero yo creo que como nos vieron desde chico, que hacíamos este humor blanco primero cuando estábamos en el 13, sí. Después estuvimos en esta casa que fue la mejor época que tuvimos, porque ahí ya nos pusimos cochinones. Hicimos la Mansión Rosa aquí, y eso nos destapó como tirarnos al lado del humor, pero nunca al chiste. Yo tenía mucho pudor, yo jamás me imaginé que iba a contar chiste. Nunca, no me hubiera atrevido. ¿Cómo nace el sin censura? ¿Lo inventan ustedes con Rosa? No, cuando nos invitaron en la red a Mentira Verdadera, ¿sí? Nos invitaron, yo no lo había visto nunca el programa. Incluso la productora que teníamos nosotros nos dice, oye, una entrevista, no, elegido, no, ¿qué es lo que no? Los viernes es de humor. Entonces, yo no conocía, o sea, sabía que era Eduardo Fuentes, pero no lo conocía. Y le digo, no, ¿sabes qué? Me da lata, no, dile que no. Oye, pagan la entrevista, pero igual, le digo, no me dan. Entonces me dice, es que Iván dice, si va y tú, va él. Ah, bueno, mira, ahí sí. Perfecto. Y fuimos los dos. Y tocó que estaba de cumpleaños Eduardo. ¿Ya? Y empezaron a hacer una ronda de chistes, y yo por sacármela, digo, no, los míos son demasiado groseros, demasiado cochinos. Y, no, o sea, que es sin censura, me decía. Así que al parecer ellos ya tenían esa muletilla. Y habían tirado. Sí, y empezaron sin censura. A lo mejor se desarrolló más cuando estuvimos nosotros, no sé. Y yo lo atribuyo a eso, a que, bueno, esa primera noche contamos unos chistes y después nos contrataron.
al tiro. Y tener que salir, y nos pusimos de acuerdo con Iván, él contaba los chistes largos, yo los más cochinos, y los que no eran tan cochinos, yo los encochinaba. ¿Es verdad que Iván está a cargo de los largos y tú de los cochinos? Exacto. Así funciona. Así nos pusimos de acuerdo. Bueno, ahora hace poco, hasta antes hicimos una gira, ¿ya?, con el profe también. Y con, se dedicó más a tirar porque estaba el profe haciendo un poquito de stand-up también. ¿Ya? Yeah. Y también nos tiramos con puros chistes y no la gente reacciona bien. Pero ahí hay un 50% de cariño por los personajes. Claro, sí, sí, hay una conexión bonita entre el público, sí, y ustedes. Exacto. ¿Cómo se encochina un chiste cochino? Es que... aquí adelante mejor. Es fácil, te digo, es que depende. Yo de repente me llega un chiste, hay gente súper generosa que te manda chistes. Ah, ya. La mayoría me lo sé, pero uno no puede ser tan pesado. Así. Yo les agradezco igual, pero digo, a ver, esto tiene carne, ¿por dónde le meto el tenedor? ¿Te fijas? Y ahí, y el lenguaje también. La chuchada no es casual en el chiste, ¿se pone en el lugar preciso o te sale? Es que, no, yo te digo. Creo que me sale, pero evito ser realmente grosero. Ya. Yeah. Realmente grosero. Por ejemplo, hablo del manguaco, ya todo el mundo sabe que lo que es el manguaco, el filorte, todo el mundo sabe. Entonces, eso les produce gracia. Claro. ¿Entendí? Como, o cuando dije, mentira verdadera, el huequeré, que ya ahí agarraron todo el huequeré. Concepto antiguo. Claro, que entonces, está como metido en la conciencia. Claro, entonces ya la gente se ríe. Hace poco me mandaron un saludo, o sea, le mandé un saludo a Freire, yeah, cuando fue a Viña. ¿A Sergio, sí? Sí. Y a Sergio Frey, sí. Y, pero yo pensé que iba a ser personal, ¿no? Y este en un show lo mostró y empezó a dar vuelta. Y claro, ahí también le mandé, la gente se mata la risa. Bueno, ya, hay cosas que. Bueno, ahora salió un vino con Don Carter. ¿Un vino Don Carter? Sí, un vino, un merlot que se llama El Manguaco de Don Carter. En serio. Vinos insolentes lo hace, ¿eh? Sí. ¿Y cae algo ahí? Sí. Bueno, ahí estamos en conversaciones. Bien, sí, bien. No, pero la gente lo ha tomado súper bien. Además, la leyenda es... ¿Qué dice? No, o sea, algo así como cuando usted se pone el manguaco en la boca y se desliza suavemente por su garganta, disfrutará. Extraordinario. Mira, ahí está. Doctor Oficial, oye, vino está, el manguaco de Don Carter. Insolentes. Y usted va a ser surtido con todos estos mostos. Yo solamente les voy a decir un pequeño, la advertencia que está acá atrás, ¿ya? La coincidencia con el manguaco y el chino tuerto no tiene nada que ver. Este manguaco, de todas maneras, es mucho mejor. Y lo importante es cuando usted sienta cómo el manguaco le entra a su garganta y se desliza suavemente, va a querer más, ¿ya? Ya sabe, ya. Entonces... cuando en algún show por ahí de repente va a aparecer esto y ustedes no van a poder comprar, o también, principalmente en vinos insolentes. Te vas a de extraordinario. Además, sí, hay alguien pone de la viña en Sarta Melot. Sí, una buena viña. Ahí alguien, no, si un comediante usa eso. Sí, no, si la gente escribe y. Notable. Ya estamos preparando el próximo, ¿ah? ¿Eh? Viene otro. Otro vino, esto pero que sepa, ¿eh? Este es Merlot. Ya. El otro va a ser Carmener, parece. Ya. Y el prepucio de Don Carlos. Que, mira, nos estuvimos dando una vuelta por internet, Carter querido, y nos encontramos con algunas cosas. Mira. ¿Qué cosa, eh? Atención. Ahí vienen. Epa. Oh, claro. Ella es Daniela Chávez, ¿no? Daniela Chávez, estupenda. ¿En qué contexto los pillos? ¿Se casaron? No. No, tuvimos solamente noche boda. No, lo que pasa es que salimos elegidos reyes del festival de La Serena. Perfecto. Entonces, no es que yo ando con una banda de mis. El rey. Del rey. Y ella de la reina. Extraordinario. ¿Con piscinazo o no? Sí, con piscinazo. Y ahí me mandé un cagazo más o menos. Porque ¿por yo no tenía idea que ella no sabía nadar, por lo menos en ese minuto. Y los periodistas pensaban, piscinazo, y yo me tiro. Y se le perdió la corona. Me tuve que meter. Pero solucionamos todo. Bien, solucionamos bien. Todo. Mire, sí, otra cosita que no encontramos en internet. Don Carter con Sandy Boquita. No me digas que fueron reyes de la noche ahora.
No, claro, eso fue cuando hicimos un capítulo cuando estábamos en Canal 7, La Dimensión Rosa. Entonces suponía que yo iba en una limusina con copete, pasándolo bien, porque esa es la imagen que se ha hecho de Don Carter, que no tiene nada que ver con Juan Arcayaga. Claro. Me imaginé el embajador de Chile en España. ¿Te acuerdas la foto del auto con la piel? Sí. ¿Qué opina en la casa la jefa de todo esto, Don Carter? Fíjate que ella está acostumbrada, porque me conoció siendo actor, no con este boom así de tanta popularidad, pero ella, yo cuando tenía mi compañía de teatro, la mayoría de las actrices la conocen, entonces ella entendió, nunca me ha pintado el mono, ni me dice, no, qué lata, o mira aquí, nada. Entiende que esto es un personaje. Claro. Y aquí, este canal fue el que empezó a meter tetas y potos en el programa, entonces. Ah, sí, culpa no, nosotros. Antes nosotros no hacíamos eso. A mí me daba asco eso. No, aquí, como nos pusimos un poquitito doble sentido con la Mansión Rosa. Claro. Y llegaban estas niñas, pero no lo hacíamos tan. Digamos, la idea era que la niña, por ejemplo, cualquier cosa yo pasaba por el lado y ¡pum! Se le caía la falda porque yo me había enganchado en algo. Entonces, una cosa más argentina. Claro, no era así de grosero, mostrato. Claro. Sí, mira, él es inocente, es un actor, es un personaje, por favor. Pero mira. Ah, bueno. Bueno, ahí. Teníamos un viaje súper largo y queríamos batirle a las monjitas a ver si pasaba algo, pero. ¿Ellas se acercaron a ustedes, las abordaron? ¿Cómo fue? Nos encontramos en el aeropuerto y yo le dije. Mira las lolitas que están ahí, vamos a sacar una foto. Iván prendió, pero con agua. Claro, y nos fuimos por el lado. ¡Hola, compa! ¿Dónde van? ¡Ay, sí! Y sacaron la foto. Listo. Pero buena onda, la. ¿Cachaban perfecto? La extrema unción. ¿Ellas cachaban perfecto con quién están hablando? Sí. O sea, habían visto el personaje. Pero yo creo que veían el de niños, ¿ah? Cuando estábamos en el 13. Uy, qué lindo dibujado usted, profesor Rosa. Sí. ¿Y Buruguru, dónde está? No. No. Y le pidieron un dibujo en la nalga a una de las monjas. Se fue con su, claro, su tatuaje. Tatuaje. Tenemos incluso Don Carter Hot. Mira. ¡No! ¡Epa! Háganse esa. Y cáchate la cama. ¡Buena cama! Es que yo hice un. Qué lindos calcetines. Son tres en la foto, ¿no? Oye, yo hice un unipersonal que se llamaba De Motel en Motel. Ya. Y esa foto, el productor se consiguió un motel por Independencia, que no recuerdo ni cómo se llama, y tenían esa. Ese respaldo. Sí. Cágate en el buen gusto, ¿ah? Pero sacamos fotos ahí de eso. Tonossobrios.cl. Sí. Oye, y nada menos que en el. ¿Cómo se llama? En el. Ay, de aquí de Providencia, el Teatro Oriente. Menos mal que no estaba la Matei de. ¿El alcaldesa todavía? De antes, no me hubieran aguantado. Está buena. ¿Nunca te han mandado parejas fotos en el mismo lugar? No, fíjate. Mira, Don Carter. Mira, podríamos pedir. Si una buena sección. Sí. Sí. Ahí estuve yo. Exactamente. Una por Carter. Sí. Incluso. ¿En la playa? ¿En la playa? ¿En la playa? Una. Ah, no. Hola. Aloha. Me pillaron justo aquí listo para tirarme a surfear. Estoy en Maitencillo, Tailandia. Un saludo para todos los que no han podido salir a veranear. Bueno, yo me voy a pegar un tablazo. La tabla me voy a tener que meter en la raja porque no sé surfear. Pero igual nunca con peñas intentarlos que entre tubos podemos flotar solos. Extraordinario. Es que ahí estaba en. No era Reñaca, era. Bueno, otra. Maitecillo. Maitecillo, claro. Y alguien me pidió un saludo, me dije que iba a hacer. Entonces me pasó la tabla, pero con esta tabla y tal. Y eso salió ahí en ese minuto. Notable. Sí. Cuando vas caminando, cuando estás, no sé, terminas de grabar ese video caminando por la playa. Don Carter, un chistecito. No, sí, esa vez hasta incluso la gente miraba así porque paró un furgón de carabineros y se bajaron a sacarse fotos conmigo. Pero la gente dijo, habrán pillado con drones, este weón, ¿con qué lo pillaron? Porque te miraban así raro. ¿Y qué? Pero buena onda. Carabineros pidiendo fotos ahí bien. Sí, no, muy buena onda. Buena onda. Sí, mira. Muy buena onda. ¿Te pasan todos lados? Todo, se te acerca, no sé, desde abuelita, niño. Sí, sí. Es súper transversal. Sí, es bien increíble. Fíjate que. Bueno, de hecho, estuve hace poco en San Miguel, ¿ya? En el Club San Miguel, que es precioso, repleto, y me dice el dueño, me dice, oye, va a venir mi mamá, me dice, a verte, pero ¿cómo se te ocurre? Tú sabes que soy descuadrado en los chistes. Y todo. Ella quiso, me dice, ella quiso. Y viene con otra amiga, algo así, y resulta que la mamá es jueza, y vino con otra jueza. No te creo. Y terminé el show y me fueron a saludar. Me reí, me dijo, súper bien, súper buena onda. Notable. Sí, una vez fue, estaba una ministra, no voy a nombrar,
y me avisan a última hora bajando del avión, me dicen, un cártel, embarramos, pensamos que no iba a venir, pero... ¿Ministra en ejercicio? No, ahora no. ¿Ministra con el pasado? Claro. Entonces, y la ponen en primera fila, yo, chuta, muy suavecito. Terminaron sacando fotos con la señora, súper buena onda. Qué bien. Sí, sí, son adultos. Bien, bien, bien. Un hombre transversal, un personaje transversal. Muchísima gente recuerda, Carte querido, los videos filtrados. No suena mal de eso. Sí. Los vamos a ver, eso sí. Mira. Sí, lo pasamos bien, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Ah, me cagaron. Uy, no me diga nada, Buruburu. No me diga nada, porque yo en realidad le he visto eso y es realmente impresionante. Y la aventura. Ah, ¿cómo que gasta? Qué genial, o sea, el nivel de improvisación además, porque es otra rutina, es como si cambiaran de personaje vestidos igual nomás. Y todo improvisado. Además que no sabíamos, porque empezábamos a lesear nosotros, pero como estaba lejos audio, no sabíamos cuándo nos bajaban o cuándo uno no se mete a cerrar el audio. Un clásico de audio. Claro, sí. ¿Cuánto duraban las grabaciones del mundo de Profesor Rosa que ustedes entrenaban desde la mañana? Nosotros a veces empezábamos a las 9, 8 y media de la mañana y a veces terminábamos hasta las 10 de la noche. Entonces estábamos en un subterráneo que no sabíamos si afuera llovía. Entonces nosotros mismos nos proponíamos que los camarógrafos cansados, porque todo el día y había mucha más gente atrás, claro, de vestuario. Entonces, bueno, entretengámosle. Y hacíamos pelotudes ahí. Y nosotros también lo pasábamos muy bien. Genial. ¿Entendí? Entonces estaba... Claudio se acordaba ayer de una talla que nosotros teníamos unos set enormes. Entonces había un comedor y había una frutera. ¿Ya? Con fruta, pero eran frutas de plástico, ¿entendí? ¿Ya? Simulando. Y había un racimo de uva. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos una ambientadora que era encantadora, súper buena, pero buena, buena. Entonces yo le avisé a un camarógrafo porque le voy a hacer una talla. Y me metí las uvas aquí entre medio de calzoncillo. Y le dije, Evita, dije, perdona que abuse contigo. Le dije, pero mira, yo sufro de hemorroides. Y ya no aguanto más el dolor. Le dije, ¿me podéis mirar? Ya, pues, pero vámonos ahí detrás. Le dije, no fui detrás. Y me bajo el calzoncillo y le muestro cómo estaba más oscuro. Carterito, me dice, las tienes afuera. Vamos donde el Quincy, vamos donde a la enfermería. Claro, enfermería que teníamos ahí. Sí, lo pasamos muy bien. Así es, hasta hoy día hay denuncia a la inspección del trabajo, sí, al tiro. Sí, por el tiro, claro. Acoso, o sea, sí. O sea, algo raro. Mostrándole el poto ahí al... Oh, te pasaste. Te pasaste. Hoy día esa talla en la pega, ya, quizás traería problemas. Pero si tú cuentas esto ahora, nadie se podría ofender. En una rutina en un bar, mucho menos. No, mucho menos. Mira, la suerte que uno tiene ahí es que la gente que compra al entrar porque te quiere ver. Sí. Nadie va a ver qué pasa aquí. No. ¿Cómo será? Claro. ¿Saben a lo que entonces, van? Claro, entonces, y eso a mí me da mucha tranquilidad, porque cuando me dice ya se llenó, se agotó. Por ejemplo, ahora acabo de hablar con mi productor y me dice, ya, San Miguel está agotado. Entonces, ¿Cuándo es San Miguel? ¿Cuándo actúa en San Miguel? El viernes. El viernes, está lleno. Sí, mañana estoy en Valparaíso, pasado en San Felipe, el viernes acá y en Valdivia el sábado. Upa, bien, agenda completa. Sí, no, ya voy en junio. Qué bueno. Estoy llenando bien, junio. Qué bueno que te está yendo bien, Carter. Sí. De todo este fenómeno de tiempo como Don Carter, esa etapa 2.0, ¿has podido ahorrar? Sí, financieramente, sí. ¿Estás tranquilo? Sí, ¿podrías cubrirte si quisiera? Mira, a mí me... Tú sabes que mi profesión es súper franciscana. Yo cuando entré a estudiar teatro, estudié en la Chile, era porque quería hacer teatro. No llegar... Mi visión última no era la televisión. En aquella época la televisión estaba en pañales, ¿entendés? Claro. Entonces, claro, yo tuve la suerte de que egresé de la universidad, tuve trabajo, ¿sí? Y de ahí ya no paré más. Y yo llegué a la televisión gracias al Chino Pedrero.
Mira. El Chino Pedrero me vio en El Violista del Tejado. Es una obra con que se inauguró el Casino Las Vegas. Ya. Y ahí preguntó, ¿quién es este gallo? Porque yo hacía el Rabino, un gallo de 109 años. Y yo tenía 27 años. Claro. Entonces le dijeron que era yo y me ofreció y ahí entré con ellos. Fue el primer actor que empezó a trabajar con ellos. Mira. Yo soy el Churrubusteaga con el Flaco Alarcón. Increíble. Así que así, y ahí ya no paré más y seguí en televisión. Hoy día, si quisieras parar, te podrías jubilar. Sí, sí, sí. Qué sí, bueno. Gracias. Me alegro por eso mucho. Yo, sin ser católico, te digo, pero como se dice, yo doy gracias, gracias a Dios, claro, de tener a mi edad, viejo, porque tengo muchos compañeros actores que, no, que andan por ahí también, que han tenido. Porque tú veis que en la televisión, si te llaman para actuar en una teleserie, hay dos personajes de viejos y el resto son puros cabros. Claro. La vida le pasa a ellos nomás, no a los viejos. Pero esa libertad a los, no sé, hoy día tú ya tienes, ¿cuántos? 75. 75 años. Te mantienes. Nadie me cree, cree que me quito la edad. 75 años, impresionante. ¿Cuál es el secreto? El secreto es, después de y sin Viagra. Te felicito, te mantienes muy bien. Sí. Muy bien. Es algo genético, no hago nada, ni gimnasia. A lo mejor ahí está la clave. Ahí está la clave. Seguimos conversando con Don Carter a la vuelta del corte. Regresamos de inmediato. No se vayan, esto es Todo Va a Estar Bien. Musicatito. Noche hemos tenido hoy día, conversábamos con Lucho Jara, ahora estamos con un grande, estamos con Juan Alcayaga, alias Don Carter. 75 años, se mantiene impecable, si quiere jubilar se puede jubilar porque el hombre ha sido ordenado y además ha facturado este último tiempo. Bien, tiene... No tanto, no le pongas que te escuche impuesto interno. Oye, relación con la muerte, ¿tienes? ¿Lo piensas? Sí, fíjate que ahora, a mi edad, por supuesto, que yo creo que todo el mundo lo va pensando y... Y sí lo he pensado, pero no le tengo tan... Yo creo en la teoría de vida después de la vida. Mira. Yo creo en la reencarnación. Ya. ¿Entendí? Entonces, me tranquiliza eso un poco. Ahora, ojalá en la otra vida, capaz que me transforme en cura, ¿te imaginas? O sea, si fuiste tan pecador ahora... al otro extremo. Sí. Pero yo creo en eso, fíjate. Y... ¿Tienes listo, por ejemplo, dónde vas a estar? ¿Quieres ser cremado? No, ¿quieres? No. Eso me falta. ¿Y cómo se llama? Quiero hacerlo lo más luego posible. Ah, es algo sí, que está ahí. Sí, no, sí, ya lo tengo. Sí, porque es lógico no dejarle el cacho a tu familia. Si lo podía hacer. ¿Crees en la reencarnación? Si pudieras elegir en quién reencarnar. ¿En quién reencarnar? ¿O en qué reencarnar? Ah, ¿en qué? A lo mejor, no sé, no, una persona es un animal, no tengo idea. Sí. No, una vez me preguntaron, oiga, pues, si tú fueras un animal, ¿cuál eres? Ah. Puta, yo dije, ladilla, por lo que sé. Pero por lo que me dijo la periodista. Pero fíjate que no, me gustaría hacer a lo que me toque. A lo que venga. Yo en una de esas retrocedo en un animal, güey. ¿Eh? Ahora, si fuera animal, me montaría un burro, güey. ¿Por qué no? ¿Por qué por no? Lo orejón. Por lo orejón y el color plomo. Siempre ha sido tu color. Sí. Extraordinario. Oye, todo vendido para San Miguel. No hay sí. opciones de verte. Pero en Valparaíso, ¿qué va a estar mañana? Sí, en Del Barrio se llama el local. Perfecto. Donde estoy. ¿Y vienen luego presentaciones también? Sí, vienen. Y después tengo una gira con el profe en el algunos casinos, así que... No, bien, bien. Lo único, agradecer al público que nos sigue apoyando y nos sigue tirando muy buena onda. Extraordinario. Muy Don buena Carter, onda. Llegó la hora de cerrar el programa. Si quiere usted mismo, Don Carter, despide sí. y dice al final música a Tito para que tire la cortina. Ya, bueno, a Tito venga. Lo conozco cuando andábamos allá... Revolviendo, en La Serena. En La Serena, revolviéndola. Ya te voy a contar lo que... Oiga, no, silencio, silencio. Eso quiero saber yo. Esa es la verdadera milanesa que quiero saber. Póngase de pie, Don Carter, por favor. Acompáñame a despedir el programa. Sí, señor. Lo sigo. Bueno. Les digo, sinceramente, primera vez que estoy en este programa, se me había olvidado hasta el nombre, güey. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Bien. No se preocupe porque todo va a estar bien, se lo recomiendo, muy simpático. No te conocía. Gracias, Don Carter. También. Igualmente. Pero veía tu programa político, ¿eh? Ah, el tiempo bien. Una bala. Bien, gran equipo. Bueno, adiós, chao. ¡Música, Tito! ¡Hasta mañana! Chao, que estén bien. Gracias, hermano. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Sigo la intuición.